Ya me voy, mamá. Dije que ya me voy. Mamá, dije que ya me voy. ¡Ya te oí! ¿Y qué, no vas a decir nada? No, no voy a decir nada. Deséame buena suerte, por lo menos, ¿no? No, no puedo. ¿No puedes intentarlo? ¿No puedes hacer eso por mí? Te he dado todo. Aquí tienes una casa. Tienes un lugar donde vivir. ¿No lo quieres reconocer? ¡No me has dado apoyo, mamá! Eso es lo único que necesitaba, apoyo. ¿Y qué crees que le pasa a las muchachitas que se van a sé. ¿Por qué no pudiste ser como tu hermana? Mamá, voy a seguir viniendo. Claro, si tú lo dices. Oh, ¿otra vez no? Hago las cosas mal, como si fueran sucias. ¡Te estoy haciendo mal esta vez! Susana, desde que tú y ella eran unas niñas, te ha causado problemas. ¡No, mamá! ¡Me ha apoyado! ¿Eso es lo que crees? Sí, porque es mi única amiga. ¿Qué más podría hacer? Claro. ¿No te acuerdas, mamá? Tú me decías con quién juntarme y con quién no. ¿Esa es mi obligación? No, no era tu obligación, mamá. Tu obligación era como cualquier niño que yo llevara a mis amigos y no podía. Mamá. Ya vete. No. Ya vete. Se te va a hacer tarde. Creo que ya se me hizo demasiado tarde. Lo que callamos las mujeres. ¡Guau! Wow. ¿Qué tienes? Nada, es... Es que... No sé, es... Mucho, me gusta estar aquí. ¿Sí? ¿Mucho? Pues sí, mucho dinero, está muy grande, la casa, todo. Por eso estamos compartiendo, ¿no? Sí. Además, tú ganas muy bien y tú podrías rentar esta casa tú sola. Pues sí, pero no quiero sola y... ¿No está muy grande? ¿Hice bien en salirme de mi casa? ¿Qué te dijo tu mamá? Oh, ya sabes. Se puso súper espesa, ni siquiera me apoya. Oye, hijita, ¿qué te llevo? Qué bueno, qué padre, hay que conocerla. Nada. Si ya la conoces, ¿y tu hermana? No, bueno. Yo soy la inmadura, la loca, porque me salí, ya sabes. Como que está esperando a que meta la pata para reprocharme más todavía, si hacerme todavía con la punta del pie. ¿Por qué no le demuestras lo contrario? ¿Mm? ¿Por qué no le demuestras que realmente esto tú te lo ganaste por tu trabajo? No les hagas caso. Bueno, pues, tienes razón. Lo que pasa es que también estaba pensando que me voy a quedar con el cuarto más grande. ¡Ay, no! No, no, no. ¿Sí? No, es que sí. Justo, sí espérame. Sí. No, 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 ven, 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 ven. Lo estoy checando, claro, claro. Bueno, te veo en un momento. Ande, bye. ¿Para qué soy buena? Por favor. Gracias. Quiero que me digas qué te parece esta propuesta. Ay, soy los míos. Mira, es que yo traté como de explorar algo que el diseñador creo que no había hecho. Ajá. Pero está muy arriesgado, ¿verdad? A mí me encanta. ¿En serio? Mm-hmm. Ay, bueno, pues... Nuestro cliente va a estar muy contento. Ay, así que, pues he decidido que tú seas la líder del proyecto. ¿Yo? Sí, tú. Claro que estaría padre, pero no sé si pueda, porque mira, es mucha responsabilidad. Entonces... Pero, claro que puedes. No vas a estar sola, Beatriz, te vamos a estar apoyando. Es que si la riego, tú estás confiando en mí, pero si la riego, vas a perder Beatriz, un cliente. Por vas... favor, por favor. ¿Sabes qué es lo único que no me gusta de tu trabajo? Que lo cambio. Que no te des el mérito. Que no te des el mérito de tu trabajo. Eres muy buena. Y pues este proyecto y ser líder de él, pues va a ayudar a que te fogues. Lo único que te falta es confianza y experiencia. ¿Y eso cómo se consigue? Tomando al toro por los cuernos. Sí. Pues sí. Muchas gracias. No, no me des las gracias todavía. El 15 tienes que presentarle la propuesta al cliente. Es a él al que tienes que convencer. Así que ataca con todo lo que tienes. Que tienes sí. Mucho, Beatriz. Sí. Voy a echar ganas. Bueno, a ver. Pasando a otra cosa.
¿Qué tal la mudanza? Ay, estuvo de locos. Maravilloso. Me faltaba ropa y unos detallitos, pero... Ajá. Pero bien. De hecho, gracias por dejarme faltar en la mañana. Me ayudó muchísimo. No, por favor. Me alegro por ti. Susana, ¿cómo está? Bien. Feliz. Está feliz. Aparte, le encanta decorar. Y lo hace tan rápido. Sí, yo sé, yo sé. Pero en cuanto haga la inauguración, me invitas. Te lo juro que hicimos un pachango. Bueno. Todos los de la oficina. ¿Cómo? Hazlo, pues. Oye, ya me voy. Si no, no voy a acabar. Las cosas. Beatriz. Sí. Recuerda que es un cliente muy especial. En serio, sé que puedes y quiero que le entres con todo. Sí. Ande, pues. Ande, ande. ¡Ah! Hola. ¿Cómo estás? Bien. David, necesito que tú y tu equipo apoyen a Beatriz. Se va a encargar de la presentación de la nueva campaña. Me alegro. Ella es muy buena. Claro que sí. No necesito decírtelo, ¿verdad? Ay, David, David. Marina, no me preocupes. No, no. Yo veo, oigo, callo. Ven, ya. Porque estoy, mira, ya, a ver, ya. Hablé con Luis López. Ajá. Ay, no me gusta este lugar, la comida es muy mala, a ver. Pero no tiene nada de malo, además lleva muchos años, es por algo. Queda cerca de mi oficina. Ay, por media hora. No te pasaría absolutamente nada. Yo también tengo muchas cosas que hacer, Betty, muchas. Mira, ahorita tengo un proyecto muy importante. Tengo que pasar más tiempo en la oficina y así entonces no tengo que estar... Para mí que te están explotando. No, no me están explotando, porque si me quedo con esta cuenta, me van a pagar más. Y entonces tengo la posibilidad. Si tú dices que está bien, te creo. Otra vez lo estás haciendo. ¿Qué? Eso que haces. Estás loca, Betty, yo no dije nada. No, no dices nada, pero me hace sentir como si todas las decisiones que yo tomara estuvieran mal. No es mi culpa que te sientas así de mal. Mira, lo que yo creo es que tienes la conciencia muy sucia por haber dejado sola a mi mamá, ¿es eso? No, yo no dejé a nadie, Cari. Solo me mudé de casa, eso es todo. Sí, pero no tenías por qué hacerlo. Además, estás desperdiciando tu dinero. No, se llama, necesitaba mi espacio. No, ya, como sea. Oye, ¿sabes qué? El domingo, no puedo llevar a mi mamá con mi tía, no puedo. No, no, habíamos quedado que tú la llevabas. Betty, yo sí tengo hijos, tú no. Tú estás sola. Es mucho más fácil que te muevas. Bueno, no puede irse mi mamá sola, no está muy lejos. ¿O por qué no va mi tía? No que ibas a seguir viendo a mi mamá aunque no vivieras con ella. Betty, si quieres que te apoye, solamente demuéstrame que haces las cosas bien y ya. ¿Sí? ¿Cómo vas con todo? Bien. Estoy aterrada, pero bien. Faltan algunos detalles. En realidad, muchísimos. Y luego... ¿Y luego qué? Nada, es que no quiero quedar mal. Beatriz, vas a dejarlos impactados. Digo, Marina confía en ti. Y si ella supiera que no eres capaz de hacer este trabajo, no te lo hubiera dado. Gracias. ¿De qué? Necesitaba escuchar eso. Me hacía falta. Pues si quieres, te lo digo otra vez. Eres muy buena. Con una vez es suficiente. Oye, ¿qué vas a hacer el sábado? ¿Quieres ir a comer? ¿Platicamos? No sé. Lo que quieras. No. Sí, ¿no? Sí. Digo, no está mal. Vamos. ¿Qué? El sábado. Uh-huh. Súper. Te ves muy guapa hoy. Gracias. ¿Sabías?
No, tú también te ves muy guapa. Digo, guapo. Guapo. Son demasiados detalles del trabajo. El sábado. El sábado. ¿Nos vemos aquí? No, en mi casa, claro. Claro. Y sigues. Mamita, ya te lo expliqué. ¿Por qué no te puedes alegrar por mí? Oh, ¿tal mala hija he sido? No, mamita. Sí, voy a ir por ti. Un rato. El viernes también, ¿por qué el viernes? Sí. ¿Querías más? ¿Qué? No, mamá, a ti no quería. Pues no te estoy preguntando si querías más. Oye. No, ¿te quieres más galletas? Que sí, no, a ti no, mamá. Estoy hablando con Susana. No puedo hablar tampoco. Bueno. Ok. Sí, mami. Soy una desconsiderada. Uh-huh. Yo también te quiero. Mamá. Oh. Mamá. Ah, ya se enojó. ¿Qué pasó? Nada, es. Es solo que el día ha sido largo, entonces. Ah, ya sabes. ¿Qué pasó con tu mamá? Quiere que esté con ella el viernes un rato así, viéndonos las caras, sin decir nada, porque ya sabes que nunca dice nada. Y el domingo, además, quiere que la lleve con mi tía. O sea, no es suficiente. Sabe que tengo muchas cosas que hacer. Bueno, ¿por qué no le dices a tu hermano? Porque está con sus hijos, supuestamente. Siempre tiene un pretexto. Di que no puedes y ya se solucionó el problema. Pues sí, pero ni modo que deje a mi mamá ahí botada. Ya sabes que se siente súper mal y que porque me fui está toda triste y tampoco quiero ser responsable de eso. ¿Y por qué estás tan angustiada? Porque Marina me nombró líder en el nuevo proyecto. ¡Esa sí es una súper noticia! Ya era momento que te promovieran. Pues sí, pero son muchas cosas. ¿Qué tal si no puedo con todo? ¿Qué tal si meto la pata? Perdemos la casa. Entonces voy a tener que regresar a casa de mi mamá y entonces voy a tener ya, que hacer... ¡Ya, ya, ya! Siempre que hablas con ellas te pones así. No les hagas caso. Pues eso es lo que intento, no hacerles caso. Porque si lo hubiera hecho, no hubiera estudiado como ellas. Si hubiera aceptado que un hombre me mantuviera a costa de lo que sea. Y para acabarla y cerrar con broche de oro, me invitó a comer David, el de la oficina. ¡No! O sea, ese sí es un verdadero problema, ¿eh? No lo puedo creer. ¿Noto sarcasmo en tu enunciado? A ver, no entiendo. Eres guapa, inteligente, trabajadora. ¿Qué más quieres? No sé. Ponte a pensar. David tiene muchísimo dinero. Digamos que salgo con él. ¿Qué tal si me llevo a un lugar donde yo hago el ridículo? Está en otro nivel. A ver. Esas no son ideas tuyas. Son ideas que te han metido en la cabeza. Y a mí lo que yo creo es que te falta autoestima. Sí, o sea, tienes una casa increíble, tienes un trabajo padrísimo que te encanta, que te apasiona. Y lo que haces es hablar con tu mamá y ponerte así. ¿Qué hago? Es mi mamá, no quiero estar mal con ella. ¿Y hace algo ella para no estar así contigo? ¿Ves? Les quedó muy padre, Beatriz. Sí, gracias. Está bueno. ¿Quieres algo de tomar? No. 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 ¿Quieres? Estoy muy nerviosa y no sabes la falta que me hacías salir con alguien como tú. Me gustas mucho. Tú también me gustas mucho. No, ¿sabes qué? Esto no está bien. Es que soy líder del proyecto y entonces, si algo sale mal, ¿me explico? Tú no quedas mal. La que mal, con... ¿mal cómo? ¿Qué tal si se viene abajo? Ya sabes. No sé. A ver, Beatriz. Somos compañeros de trabajo. Sí. Pero si somos inteligentes, no va a pasar nada. Más que esto.
No me vas a convencer. Mejor así la dejamos, ¿sí? Está bien. No quise incomodarte. Perdóname. Y mañana nos vemos en el trabajo. Sí. Hola. Hola. Nos vemos. Adiós. Alguien me tiene que contar. Que no pasó nada. ¿Qué? Que soy una idiota. Que lo estaba besando y de repente ya, no quiero nada y... Y mi mamá tiene razón. Mira, yo creo que estás dejando que te afecte demasiado lo de tu mamá y por supuesto que tu mamá no tiene razón. Siempre la riego. Lo mando a volar. Y me gusta mucho. Y Karina tiene razón. No puedo estar con una persona porque toma malas decisiones. Por eso tiene razón. ¡Por supuesto que no! ¿Sabes qué parece? Que te da miedo. Te da miedo dejar de hacer caso a tu mamá. Solo quiero estar feliz. Quiero nuestra casa. Quiero nuestra amistad. Entonces, ¿qué es lo que esperas? Dime, ¿qué es lo que esperas para que cambies de actitud? Todo el tiempo te la pasas saboteándote. ¿No te das cuenta? Estoy harta de tus inseguridades. ¡Harta! Estás terminando con tu vida y no te das cuenta. Estás muy harta, ¿no? ¿Sabes qué es lo que quiero? Deberías de dejarme en paz. Porque para ustedes es muy fácil decirlo, pero no lo hacen. Para la... Susana. Carla. ¿Sí? Aquí están los documentos. Perfecto, yo se los llevo. ¿Puedo hablar contigo? Sí. No sé por dónde empezar. Perdóname. Beatriz, no te preocupes. No, es que lo que dije ese día no tiene sentido. A ver, capté muy bien el mensaje. Si no quieres estar conmigo, está bien. Ahí le dejamos, no pasa nada. No quiero dejarlo. No, sí. Quiero pedirte una disculpa. Dije cosas que no debía y... Yo no soy así. Y jamás me he aprovechado de ninguna mujer. Me hubiera gustado demostrártelo. Perfecto, que no. Estos son de 1900. Bueno, hasta que contestas. Bueno, pues estoy trabajando. No sé si te suena. Necesito que vayas a ver a mi mamá. Se siente un poco mal y no quiero que esté sola. No puedo. Mañana tengo mi presentación y pues no puedo ir. ¿Cómo que no puedes? Te estoy pidiendo que vayas un ratito nada más. Yo llego a las 12. No sé. Bueno, no vayas entonces. Si no puedes, no puedes. Que se quede sola, a ver si le pasa algo. Está bien. Pero solo un rato. ¿Y tu presentación? Al rato la termino. Voy a ir un momento nada más a casa de mi mamá. Claro, ¿verdad? Lo tuyo es lo último y lo más importante siempre es tu mamá y tu hermana. ¿Sabes cómo son? Es... Me convenció. Te convenció. Ay, ¿dónde está el buzón otra vez, caray? ¿Por qué no mejor te vas? Si estás tan incómoda acompañando a tu madre, lo mejor es que te vayas, ¿no? Mamita, ya estoy aquí. Bájale. Claro, solamente porque tu hermana te lo pidió. No sabes cómo me sentí hoy en la mañana. Mamá, el doctor ya te revisó y dijo que estás completamente bien. Lo que te hace falta es salir. Ah, ahora resulta que es mi culpa que me sienta mal. Mamá, todo lo que digo lo usas en mi contra. ¿Sabes qué? A partir de este momento hasta que me vaya, mejor no hay que hablar, ¿vale?
Beatriz, ¿ya preparaste el café? ¿Sabes qué? Yo creo que lo voy a echar en un termo porque... Ay, ¿cómo te está bañando? Sí. Beatriz, despiértate. Despiértate, ya son las 9, despiértate. Tu presentación, despiértate. No. Sí. Me quedé dormida. Mira, me quedé. Dime, a las 9 ya no llego. Sí, ¿qué haces? Guarda eso. Yo guardo acá. No, no, es que ya no llegué. Ya no llegué, Susi. ¿Qué? Les puedo decir que me enfermé, que... No, no, no. Tú no vas a decir nada. Ahorita mucho mismo fiebre. ¿Te metes a bañar? ¡Métete a bañar! ¡Yo recojo esto! ¡Apúrale! ¡Ya! ¿Qué esperas? Pero ya no llego. Perdón, Marina. Lo siento. Nos fue bien. No era mi intención llegar tarde. Simplemente... Preguntaron por ti. Les extrañó que no estuvieras. Ya lo sabía. David les explicó que habías tenido una emergencia familiar. El cliente aprobó la campaña, pero con una condición. Quiere que hagamos otra junta para explicarles detalladamente nuestra estrategia. Pero no te angusties. Yo me voy a hacer cargo. Sí, entiendo. Entiendo. ¿Realmente entiendes? Acabas de echar a la basura una oportunidad única. ¿Qué no te apasiona lo que haces? ¿Qué? ¿Fue tan desagradable diseñar esta campaña? No, 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 al contrario. Bueno, si hubiera sido una emergencia de verdad, te entendería perfectamente. Pero tú y yo sabemos que no es así. Si quieres, puedes seguirte saboteando, pero no voy a permitir que arriesgues el trabajo de todos los demás. Estás a prueba, Beatriz. Si deseas conservar tu empleo, vas a tener que demostrarlo. Necesito hablar contigo, mamá. Sí sabes que casi me corren del trabajo, ¿no? Ajá. ¿Y qué? ¿No vas a decir nada? Ya sabía que tarde o temprano te iba a pasar. ¿Y por entonces? ¿Eso? ¿Te estás desquitando con nosotras o qué? Mamá, por fin soy... Fui todo lo que deseamos. Deberías estar orgullosa de mí. ¿A qué te refieres? Mamá, por fin fracasé en mi trabajo, en el proyecto, alejé un hombre de mí. ¿Qué más quieres? A mí no me eches la culpa de todo lo que te pasa. Mamá, por Dios, ya soy todo lo que tú querías que fuera. Aquí estoy. Ninguna madre desea mal para sus hijas. Lo único que yo hice fue tratarte de apoyar, de convencer. Mamá, tú me programaste para que esto sucediera, ¿no? Aquí estoy. A mí no me digas eso. ¿De dónde lo sacaste? ¡Claro! Los consejitos de Susana. No, mamá. Toda la vida me has hecho sentir mal por no ser como mi hermana. No metas a tu hermana en esto. ¡No! No, ya no la voy a meter. Porque veo perfectamente claro quién es la consentida aquí. No, no te vas a desquitar conmigo, te lo digo desde ahorita. No, ni tú te vas a desquitar conmigo. Quiero que sepas que ya estoy harta. Quiero que sepas que no merezco ser infeliz a tu lado. Y pretendiendo ser quien no soy. Tú tienes toda la vida para ser feliz, mamá, y no quieres. ¿Qué más quieres de mí? ¿Sabes una cosa, mamá? Es muy gracioso que tu hija, la favorita, la consentida, nunca te trae a sus hijos. ¿Pero quién es la que estuvo aquí cuando te sentías sola? ¿Quién es la que siempre está? Como sea, pero estoy, mamá. Hola, Susi. Sí, 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 estoy bien. Es solo que quería que me pasaras el teléfono de la doctora Laura. Sí, es solo que todo se me salió de control. Gracias por recibirme hoy. No, al contrario. Gracias por llamar. Bueno, ¿en qué puedo servirte? Bueno, estoy aquí porque estoy fuera de control. Ya no me siento a gusto. Mira, me salí de mi casa, es decir, me mudé, me volví independiente, pero es como si hubiera echado todo a perder. No. Como si estuviera mal. Es que no echaste todo a perder, claro que no. Lo que pasa es que para ser independiente se necesita algo más que cambiar de dirección. ¿Cómo? ¿Es
Es decir, por ejemplo, yo tenía en mi trabajo una presentación muy importante y dejé de hacerlo por estar con mi familia porque me sentía culpable de no estar con ellos. Es... Muchas mujeres tenemos ese problema. Le tenemos miedo al éxito. Y sentimos que cuando nos pasan cosas buenas en la vida, algo malo va a pasar. Exacto. Eso es lo que siento. Como que tengo todo en la mesa puesto para ser feliz. Y siempre pienso que va a pasar algo malo, como si no lo mereciera. Claro. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Por culpa. Por tener una mejor calidad de vida que la de nuestros padres, por demostrarles que estaban equivocados, en fin, son... Es como si siempre quisiéramos llevarles la contraria o no lo sé. Sí, pero en el fondo es porque tenemos la autoestima baja y sentimos que no merecemos nada de lo que nos está pasando. Eso es justamente eso. Es que cuando mi mamá va a entrar a Karina, Karina es mi hermana, se le ilumina el rostro. Y cuando me ve a mí, es como si la decepcionara, como si no tuviera derecho a existir. Beatriz, es que no tienes por qué seguirte castigando. Mira, va a ser difícil que aprendas a disfrutar. Vas a seguir teniendo culpa. Pero todo es un proceso. Pero lo más importante es que aprendas algo indispensable. ¿Qué? Quererte a ti misma y poner límites. Pero no sé cómo hacerlo. ¿Qué tengo que hacer? No sé si puede, es difícil, porque cada que digo que no a algo de mi familia, siento que soy una mala hija, siento que los decepciono. No, no, es cuestión de perspectiva. ¿Cómo? Mira. No entiendo. Es... Bueno, es que no es cuestión de que si eres buena o mala. A ver, imaginemos, ¿qué le dirías tú a una amiga tuya? ¿Qué consejo le darías? Pues, no sé, que tiene toda la vida para ser feliz y que sus cosas son importantes igual que las de los demás. Claro, ¿ves? Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Y hay que empezar por lo básico. ¿Qué es? El trabajo. ¿Qué piensas hacer con tu trabajo? Bueno, no... Es muy importante ese proyecto para ti, ¿no? Sí, sí. Es que no lo sé aún, pero por lo pronto empeñarme y hacerlo bien, dar todo lo que tengo. Ay. ¿Qué haces aquí? Todavía es muy temprano. Sí, pero tenía que hablar contigo. Bueno, dime. Si voy a estar a prueba, quiero hacerlo completamente. No entiendo. La siguiente presentación con el cliente la voy a hacer yo misma. La quiero hacer yo misma. Beatriz, lo siento. Tu oportunidad ya fue. Por favor, te lo suplico, Marina. Lo necesito. Créeme. Mira, respeto que hayas venido a hablar conmigo. Pero la verdad no sé si pueda volver a confiar en ti. Sabes lo que está en juego, ¿verdad? Todo o nada. ¿Y estás segura que puedes? Segura, completamente. Es más, no solo es por el trabajo, Marina. Es porque me lo debo a mí y lo voy a hacer. Vaya, vaya. Está bien, Beatriz. Tienes tu oportunidad. Eso es todo. Solo eso necesitaba escuchar. Muchas gracias. Gracias, de verdad, gracias. Pero más vale que te luzcas, Beatriz. Lo tengo todo listo. Créeme que no te voy a defraudar. Bueno, este va así. Señores, tenemos un plan... No, necesito algo más agresivo. Necesito tal vez este. Me enteré que vas a hacer la presentación. Ah, sí, bueno, esta vez no los voy a decepcionar. Y bueno, va a ser diferente, créeme. No te preocupes. Todos tenemos malas rachas. Pero sobre todo, gracias por haberme ayudado, por haber dicho que tenía una emergencia familiar. No fue nada, Beatriz. Te debo una. Se las debo a todos. Mira, ustedes me estuvieron apoyando, hicieron todo para que yo estuviera bien y los decepcioné, pero te prometo que no vas a tener que volver a pasar por nada de eso. A ver,
De entrada, a mí no me tienes que prometer nada. No, de verdad. Usted es un gran equipo. Y eres yo simplemente... Eres muy buena. Y por favor, ya no te metas el pie. ¿Sí? Ya, basta. Ok. Tienes toda la razón. No solo me he metido el pie en el trabajo, sino... sino en otras cosas también. ¿Y cómo en qué? El otro día en mi casa. Beatriz. Tú no hiciste nada. ¿Fui yo? No pasa nada. No. Olvídalo, por favor, de verdad. No, de verdad, tú no entiendes. Es solo que estaba muy asustada. Y hace mucho que no salía con alguien como tú. ¿Haces que suene como si fuera malo? No, mira, entiendo si no quieres volverme a ver o salir conmigo. Pero me gustaría intentarlo. No sé. Ah. Tal vez si vamos a comer, me puedas convencer. Oye, Marina me dio otra oportunidad. Y esta vez le voy a poner todas las ganas del mundo. Voy a hacer las cosas bien, como se debe. ¿Qué tal? No puedo creer que estés hablando así. Digamos que Laura ha tenido mucho que ver. Ha sido mi guía, mi... Digo, voy empezando, pero hice clic, entendí, como que me explica las cosas de una manera tan lógica que me hace pensar, me hace reaccionar, pero por mí misma. Como que tenemos las respuestas nosotros mismos y andamos buscando por no sé dónde. No sé, es creer que no podemos confiar en nosotros mismos. ¿Qué pasa? Sí, y también es muy común sentir que siempre te ver mal. Bueno, estamos como programados para eso porque, por lo menos en mi caso, es increíble pensar que todo está bien. Ah, no, ahí voy a buscar conflicto, algo tiene que estar en desorden. A lo mejor es para ocuparme tiempo en algo, pero creo que debería de ser en algo más productivo. Ay, Dios mío. Oye, hablando de tu alumnito hace rato, ajá, creo que lo vi hace poco por aquí cerca. No. Diego se llama, ¿no? Está guapo. Sí, muy guapo, muy guapo. ¿Y? No, pues, ética, soy su maestra. No puedo andar con alguien de la escuela. En eso tienes razón. Mejor cuéntame de David. ¡Ay, David! ¿Sí? Ya lo invocaste, maldita. Yo, tú seguramente estás pensando... No, preguntaste por insegura. No, no voy a contestar. ¿Qué? Es mi hermana. Y una, me encanta dejarla colgada ahora porque se enoja. Y dos, estoy platicando muy bien aquí contigo. ¿Para qué le contesto? Vaya, que has cambiado, ¿eh? ¿Sabes qué? Es difícil, pero me gusta poner límites. Eso me está gustando. ¿Sabes qué? Oye, que esto... No. Y que no. No por mala onda, sino por... Basta. Primero estoy yo, luego yo, y al último yo. ¡Bien! ¿Y cuántas veces te tengo que decir que odio esta cafetería, Betty? Es que le tienes una tirria a la cafetería. Además, queda cerca de mi trabajo, ya lo sabes. Pues sí, pero tú sabes perfectamente que yo también tengo muchas cosas que hacer. Sí, pero no te cuesta nada venir para acá. Yo siempre voy a donde tú estás, ya. No sé qué te pasa últimamente, ¿eh? Pero estás un amargado. ¿Amargada yo? No, al contrario. Estoy siendo más yo, ¿eh? No te entiendo, ¿eh? Pues como sea. ¿Para qué querías verme? Ay, Betty, ¿sabes qué? Mira, esta semana no puedo llevar a mi mamá al doctor, no puedo llevarla a la modista a recoger unos vestidos, no puedo. De veras, estoy muy ocupada. Pues bueno, ya les había dicho que este mes voy a estar muy ocupada y ustedes, como son tan buena onda, me van a apoyar, ¿sí o no? ¿Eh? Pues no sé, no sé. Tengo que estar con mis hijos, ya quedé de llevarlos al parque. En eso estoy de acuerdo, completamente. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Sí, que ya no solo los uses de pretexto, que sí estés con ellos realmente. No te vayas a otro lado, hermana, no seas así de gacha. Yo no los uso de pretexto. Bueno, es más,
Te tengo una propuesta maravillosa. Los llevas a ver a mi mamá el domingo, así aprovechan y ven a la abuela. Es más, hasta te doy dinero para que los lleves a tomar un helado, ¿eh? Ay, Betty, es que si tú no puedes, mi mamá se va a tener que ir sola a todos lados. Ah, pues ya está bien grandecita y no le pasa nada. Betty, llévala, por favor. ¡No! ¿De qué te ríes, o qué? Nada, es que me encanta poderte decir no y no pasa nada. ¿Puedes? Otra vez, dime, ¿puedes? Y yo, no. Estás loca, Betty. Estoy loca, pero... Betty, llévala, por favor. No la voy a llevar. No, ya, ya, estás muy enojona. Ya, salud. Está confirmado, la presentación es hoy, solo hay que esperar el horario, que llegue el cliente y tenemos todo listo. Todo va a salir muy bien. Lo que propusiste está perfecto para la campaña, vas a ver. Sí, eso es lo que... Tenemos que convencer al cliente. Tiene que cambiar radicalmente su imagen, pero está difícil, pero creo que lo podemos hacer, ¿eh? Perdón, perdón. Mamá, estoy ocupada y no te voy a poder atender. Sí, lo sé, pero va a tener que ser más tarde, ¿sí? Hoy es mi presentación, ¿recuerdas? No. Ok, te hablo después, ¿sí? Adiós. A veces quisiera cambiar de número, tirarlo, hacer algo, por Dios. ¿Todo bien? Sí, es solo que estoy nerviosa. Confío en mí, pero no quiero meter la pata. Todo va a salir perfecto. ¿Ya verás? Sí, es solo que a veces... De buena suerte. ¿Qué te dijo? ¿Va a poder? Es increíble, se me olvidó que era su presentación. Sí, pero ¿qué te dijo? Ni siquiera me pasó por aquí. Sí, mamá, ya sé. ¿Pero va a poder el domingo o no? ¿Ya te había dicho que no puede? ¿Por qué no mejor me llevas tú? Ay, mamá, es la segunda vez que me toca llevarte. Tú nada más estás pensando en la presentación de Beatriz y yo... No, no pensé que te molestara tanto, pero... Ya, deja eso en paz. ¿Por qué no me traes a mis nietos más seguido? Casi no los veo. Y además también a tu hermana le encantaría convivir mamá, con ella. Se aburre. Ya veo. Bueno, ya, como sea, mami. La verdad de las cosas es que tú estás bien. Te puedes ir sola. Yo no tengo por qué estarte llevando y trayendo. Sí, no, no tengo tiempo, la verdad. Tienes toda la razón, no. Hijita. ¿Por qué no mejor te vas? Porque se nota que no quieres estar aquí conmigo. Siempre con tus chantajes, mami. ¿Ya ves por qué Beatriz está harta? Esto no es ningún chantaje. Simplemente no quiero estar contigo, quiero estar sola. ¿Ok? Karina. ¿Qué pasó, ma? Ven cuando tengas ganas. Tus visitas de doctor me aburren. Exacta. Genial. Ay, genial, estuviste genial. Gracias por darme la oportunidad. No, qué gracias. Te la ganaste a pulso. Ay, te dije que no te iba a defraudar. Y ahí está. Le eché todas las ganas. A la única que estabas defraudando era a ti misma. Me alegro que no te dejaras, Beatriz. No, mira, si antes lo hice, esta vez no. No me voy a volver a dejar. No sabes qué orgullosa estoy de ti. Muy, muy orgullosa. Ya cuando estás parados frente a todos y te están poniendo atención, dije, voy a fingir que soy la directora de la empresa, ¿no? Y yo, claro, el proyecto, yo con la confianza y por dentro estaba temblando de las piernas. Te pasa muchísimo. Y ya, voy. Sí, no, ¿sabes que antes de los de la revista? Seguro. Te va a encantar, es una nueva. Y, mami, quería conocer tu casa. Buenas tardes.
Qué linda su casa, Susana. Muchas gracias. También es tu casa. Pasa, mamita. ¿Quieres un café? No, gracias, hija. Bueno, sí, te acepto un café. Creo que tenemos que hablar. Sí. Qué lindo está aquí. Gracias, mami. Se siente agradable. Los muebles están lindos. Se respira paz, hay luz. Lo hemos armado poco a poco, pero ahí va. ¿Y bien? No sé ni siquiera cómo comenzar. Hace tanto tiempo que no hablamos. Bueno, yo... Beatriz, a veces decimos las cosas sin pensar. Sí, pero no entiendo a qué te refieres exactamente. Tú no eres una decepción para mí. Al contrario, hija, muchas veces te hice sentir mal y eso no es justo. Cuando te das cuenta de que te cuesta trabajo llevarte con todos aquellos que se parecen tanto a ti y tú eres tan parecida a mí, lo único que no quería era que cometieras los mismos errores que yo. ¿Y Karina? No, no, tu hermana es tan diferente. Ella es idéntica a tu papá. Todo este tiempo pensé que yo era igual a él. Qué equivocada. Hija, yo sé que es sumamente difícil convivir conmigo. Y no te imaginas cómo admiro y cómo respeto tu lucha por ser una mujer independiente. Ay, no te entiendo, mamá. Nunca pareció así. Lo sé. No sé estar sola, Beatriz. Me aterra. Me paro frente al espejo y no sé quién soy. Tengo tanto miedo. Ha sido tan duro enfrentarme durante todo este tiempo a lo que no quiero ser. Ha sido tiempo para pensar. Y no sé en qué momento, no sé cómo, ni cuándo me convertí en esta mujer que tiene tanto miedo de salir. Hija, yo no era así. Mamita, podemos empezar otra vez, ¿no? Podemos intentarlo aunque tropecemos. ¿Podemos? No sé cómo, son muchos años, hija, viviendo igual. No lo sé, pero podemos intentarlo. Una nueva relación. Otra. Amistosa. Con mi mamita. Creo que nunca me has oído decir esto. Quiero que sepas que te amo con todo mi corazón. Y yo a mi mamita. ¿Ya me vas a decir cómo te llamas? ¿Te duele algo? ¿Quieres que llame a alguien de tu familia? Doctor, buenas noches. Ah, hola, Gloria. Pues mira, no tiene ningún daño físico. Pero está en shock, no quiere hablar. Tú eres la trabajadora social, ¿qué sugieres? Pobrecito. Habrá que canalizarlo con una psicóloga.